hablo. Buenos días, Ecuador y todo el mundo. Y Argentina, carajo. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! Arrancamos con el segundo programa, Pepino el Asador. Vamos a hacer un pollo al disco arado a la cerveza, chicos. Y tenemos dos invitados. Increíble. Acá mi compañera, Sarita. Adelante, no sé si se ve. ¡Bravo, Sarita! Un aplauso para Sarita. Sarita, ¿algo que decir? Bueno, estoy feliz de estar acá y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en el canal de TV Digital Online con estos invitados de lujo que tenemos, que vamos a preparar un exquisito plato y a degustar, y con otros invitados más. Así que bienvenidos, y estar acá en vivo con ustedes me da mucha felicidad. ¡Vamos, Sarita! ¡Bravo! ¡Dale! A ver, vamos a explicar lo más importante. Ingredientes: zanahoria, cortado así, un dedo de grueso. ¿Por qué? Para que no se haga paposa. Cebolla, todos los colores que quieran. Yo acá tengo cebolla perla, cebolla morada. Y más zanahoria, bien. Ajo, disco arado, ¿ok? Un poquitito de aceite, le puse un ajo para que dé sabor. Vamos a poner pata muslo, ¿ok? Lo ponemos sobre el costadito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sellar un poquito y que dore. Para cuando le pongamos la cerveza, no se desmenuce, que quede bien doradito. ¿Ok? Ahí mi amigo Mar. Bien. Algo muy importante, chicos. No le pongan sal. Primero doramos. ¿Por qué? Si le ponemos sal, se deshidrata y queda como hervido. Entonces todavía no se le pone sal. Se le pone después. Puse pata muslo sin piel. Le explico cómo sacar la piel. Lo pueden hacer con piel, ¿no? ¿Pueden hacer con piel? Mira la forma fácil. Es como una media. Ponen el dedito y sale solito, chicos. Pepino, tengo una consulta. ¿Cómo, habla. ¿Cómo aliño? ¿Qué aliños puedo ponerle al pollo? Lo que quieras. En este caso, que es pollo a la cerveza, mirá, el pollo en un disco arado, hay la cantidad de recetas que gente en el mundo. ¿O estoy equivocado, Omar? Bien. Aliño a su gusto. Yo lo que voy a hacer en este momento es poner un poquito de pimienta nomás antes de la sal. Lo vamos dorando, chicos. Yo tengo una consulta. La que quiera. Para, antes que me consulte. Vamos a presentarlo ya de una. Claro, sí. Estos invitados especiales. Venga para acá, vengan los dos, que lo presento y vamos, compartamos el asado, chicos. ¡Qué bacán! ¡Sos grandes, chicos! Escuchame una cosa. ¿Cuándo nos vimos? ¿Una sola vez nos vimos? Sí, una sola vez. Parece que nos vimos toda la vida. Hace como... Y a este no lo quiero ver más. A Alejandro no lo quiero ver más. Hola, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Sí. La verdad que hasta ayer estaba empachado. Digo, no, hoy viene mañana, un programa de cocina. Bueno, soy profesional, tengo que venir. Pero ya desde la entrada al canal ya olía la cara. Digo, acá, voy a comer acá de lo lindo y chévere. No me estoy equivocando porque se ve muy bien. Mirá que cobramos, ¿eh? Estamos claro, te estoy enseñando. Ah, le pones el costadito ahí, que quiero que te vean las chicas. Es que estoy tranquilito, pero son demonios. No para de hablar, que no. el panceque, le gusta el panceque. Ah, están con hambre. Panceque es un pan de masa madre. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Yo ya he tenido la oportunidad de con Pepino hacer varios asados en mi casa. Ah, okay. Así que ya ¿qué tal? ¿Qué tal esa sazón de Pepino? Cocina increíble. Hace para mí el mejor chorizo del Ecuador. lo que más le gustó. Hermoso. Lo hace el mismo. Nada, la verdad es que muchas gracias. El mejor parrillero. Ese es el toque, lanzar así. Oh, me vas a llorar, un abrazo. Ay, qué bueno. Dame un abrazo a los tres. Vos también. Un abrazo a los cuatro. Ahí está, armó el quilombo. Bueno, Abrazo de cuatro. Chicos, ¿están con hambre? Vamos a una cosa. Ahí venimos bien, con el pollo dorándolo en el disco. Presentamos la empanada argentina, de costumbres argentinas. Sí. Para que vayan comiendo, ¿sí? Sí. Y Miki, adelante, Miki, quiero que lo vean. De Pansen. Pansen. En el segundo bloque, lo vamos a bombardear de pregunta a estos dos muchachos. A ver, presentate. Mi nombre es Jorge Díaz Granado y yo creé Pansen, que es una panadería de masa madre. Y mi intención es informarle a todo Ecuador que hay que comer este tipo de pan. ¿Por qué? ¿Qué es masa madre? ¿Qué es una masa madre? La forma que hacemos este pan es la forma que se hacía en la antigüedad. ¿Sin levadura? Se usa la levadura que se usaba en la antigüedad y se demora 8 horas. ¿Cuál es eso,
Allá. El pan de ahora se demora 2 horas y hay una gran diferencia. De... O sea, ¿es en el horno de leña o cómo? No, este pan tiene un proceso en el cual nosotros lo podemos digerir en el estómago, es como el proceso antiguo. Cuando tú lo comes y lo digieres. El pan de hoy en día lo comemos, pero no lo digerimos y nos hace daño. A mí me infla. ¿Sabes lo que se me ocurrió, Miki? Vos mañana producís tu casa, ¿no? Los miércoles. Mañana vamos a tu casa y hacemos un videito de cómo hace el pan. Y le sacamos la duda a todos. Por ejemplo, estos puntitos negritos de linaza, ¿qué es? Este pan de aquí es pan de aceite de oliva y orégano. Yo soy nutricionista y también me baso en que el pan sea súper nutricional. Este pan tiene bastante aceite de oliva que tiene que comer. ¿Está bien ahí? Okay. El orégano y tiene la fermentación, que es lo que caracteriza a este pan. ¿Y si yo quiero hacer una compra, ¿dónde te puedo contactar? En Instagram tengo una página que se llama Pan Zen, que es Pan y Zen, Z-E-N. Estoy en Guayaquil, en Salinas. ¿Y haces entregas a domicilio? Tenemos entregas a domicilio. En Guayaquil estoy en Lomas de Urdesa, en Salinas, estoy en San Lorenzo. Aquí en Guayaquil recién me estoy haciendo conocido. En Salinas ya todo el mundo ama los pan zen. ¿Haces canje? Hago canje. Ya me caíste. Hacemos canje también. Sí. ¿Y podemos probar el pancito ahorita? Claro. ¿Y qué otro tipo de pan pues ofreces o solo este? ¿Otros ingredientes? Mi idea del pan, yo pensaba... Prueba un poquito. Prueba. Vale, está rico. Está de orégano. Claro, este pan. Yo también voy a probar un poquito. Una cosa increíble. Cobra, mina, toma. Yo el pan integral compro harina de imbabura, molida piedra, que es como que la harina real con todos los nutrientes. O sea, ¿este pan engorda o no engorda? Si te comes todo eso, te engorda. Entonces, pero si te comes lo que estás comiendo ahorita, no te engorda y te da nutrientes. Aparte, la dieta arranca el lunes, hoy estamos mal. El probiótico. Sin culpa. A ver, empanadas de costumbres argentinas. Una cosa increíble, chicos. Ahí, para que también degusten. Ah, probamos ya. Claro, están con hambre. Yo ya les sirvié. Son muy buenas estas empanadas. Ya en el tercer bloque vamos a estar explicando, vamos a conocer el nombre de la marca. Ahí dame, dame un momento. Los ingredientes. ¿Cómo está, Cuis? Fíjate, Alejandro. ¿Está rico? Sí. Los meses los ¿Hace cuánto no comen, chicos? Yo desde ayer día. ¿Te gustó? Rico. Sí, la verdad está muy bueno. A ver. ¿Escuchaste lo que me dijo? Por favor. Falta pan, está muy bien. Chicos, quiero seguir explicando porque es importantísimo este paso. Okay. A ver, gente. Ahora le ponemos sal. Le puse la cebolla. Ya está doradito. El pollo. Salsita. A gusto. Así. Cada uno condimenta como le gusta, chicos. Yo hasta ahí nomás. Bien. Este es el toque final. Vamos a poner la zanahoria al costadito. ¿Por qué la zanahoria la corta así tan gruesa? Muy bien, muy buena pregunta. Uh-huh. Para que sea al mismo tiempo de que se cocine igual que el pollo. Claro, porque el VH la hace diferente. Si la, por eso, hay mil recetas más que gente. Pero este es más rico, lo vas a probar después. Y si no, hacemos un torneo. Es que tiene tu estilo, por eso es más rico. El hacemos un torneo. Tiene esta mano rústica, tiene amor, tiene sazón. Chicos, zanahoria. Son argentinas. Zanahoria no como. Esto es sencillo. Cerveza. La que le guste o la más económica. ¿Cuánta cantidad de cerveza? Que inunde, que pase, que rebalse el contenido que tienen en el disco. Y Pepino, ¿cuánto tiempo tengo que calcular antes de colocar la cerveza? O sea, sofreír el pollo, ¿cuánto tiempo es que? Mire. Repito, marcar el pollo, ¿ok? Lo sellamos un poquito, tiramos las verduras, que se saltee un poquito la cebolla. Y le tiramos la cerveza. Hay 20 cámaras, pero no se marea, ¿viste cuál es mi cámara? Bien, a ver, escúchame, otra pregunta más, sorry, soy un poquito impreguntón. No, pregunta todo lo que quieras. Yo he visto que, por ejemplo, a mi mamá o mi abuelita le hace así como cortes a la carne para que se cocine más rápido. Sí, yo lo hago de final. Ah, ya, ok. Y lo corto en 30 pedazos según la cantidad de gente que va a comer. Ah, ya. Entonces va moviendo. ¿Por qué lo dejo así entero? Una forma más de moverlo y que quede todo unificado. Ah, ya. Y también sabor. O sea, no decía el corte final, sino
cortas, cortas como para que pendiente. Como para la cocción. Para la cocción. Bien. ¿Querés cocinarlo vos? No. ¿Qué vos sabés? No. Ahora te explico en el momento los pasos cómo sigue. Ok. Sí, se corta. Pero la forma que lo quiero yo sellar es más fácil entero para vos. Si no, tengo que dar vuelta a 40.000 pedazos. No. Ahí está. Más cerveza. ¿Más cerveza? Y más cerveza. Vamos. No, tiene que pasarse. Bien. Lo tengo apoyado del lado del hueso. Lo vamos a dar vuelta. Del lado de la carnecita, chico. Ese pollo está gigante, loco. Sí. Es un pollo entero. Es un pollo que... le vengo dando de comer hace una semana para que alcance. Para que alcance a todo. Todos los de sauces ni conoces. Ahora en el segundo bloque le vamos a hacer preguntas de todo. ¿Cómo está la empanada? ¿Te gustó? Bueno, guarden un poquito para el pollo. ¿Le gusta el vino tinto? Ahora vamos a descorchar uno. Ya está el señor ya de rato. Bueno, ya lo descorcharon. Pero yo no tengo copa, amigo. Siempre en asado se comparte todo. Se comparte todo y en un asado anda con el cuchillo siempre. Pero son las 10 de la mañana, así que vamos a guardar un poco, esperar un poquito. Te hago otra consulta, dígame. Pepino. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene esto que tiene que cocinarse? Okay. ¿Cuándo sé que ya está listo el plato? Unos 40 minutos, hasta que reduzca. Tiene que reducir el líquido, la cerveza, ¿ok? No tanto para que quede un caldito, que es lo más rico del disco. Y para mojar el pan, una cosa increíble, chicos. O sea, si te das cuenta que está cocinado cuando reduce. Está cocinado igual. Termina igual. ¿Por qué se llama disco? Es un disco arado. A ver. ¿Por qué un disco arado? Porque es en forma de disco. O como ese disco. Es circular. Así. Claro, ahí tenemos un disco más. Disco arado, ¿qué es la diferencia del disco arado? Que mantiene la temperatura. Ya. Una vez calienta se mantiene. No quema, está curado. ¿Algo que no puede ser alguna paila? Nosotros lo conocemos como paila acá. Eso iba a preguntar. Vení Pepino, ¿cuál es la diferencia si yo esto lo cocino en no, mi se casa, puede hacer, en un sartén? Se puede hacer un sartén, se puede hacer una olla, en la cocina de tu casa. No hay problema. Pero obviamente creo que el sabor cambia diferente a. Sí, cambia el sabor, pero en realidad yo uso un disco arado en las brasas porque dura más y no se curte, no se rompe. Y tiene otro sabor, sí, tal cual. Porque ya está curado también, chicos. ¿Curado? ¿Qué le llamas curado? Curado, aceite, ajo. Ah, ya. Y queda curado. Como la plancha que uno trabaja, o sea, en cualquier restaurante que hace hamburguesa, tiene que estar curado. Ok. Lubricado. A ver, que ya salimos. Vamos al corte. Bueno, antes del corte. Sí, no se olviden, vamos ahorita al segundo set. Vamos a entrar con las entrevistas a nuestros invitados de lujo, así que no se lo pueden perder. Y recuerden estar siempre pendiente acá, conectados en línea, escribirnos, hacernos sus preguntas. O si tienen alguna pregunta que quieran saber para nuestros invitados de lujo, así que estamos pendientes de las redes sociales. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Ahora, el astillero Pasión por el Fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonato ecuatoriano con Emelec, Barcelona, Liga de Quito, Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto eliminatorias. A nuestra TRI apoyando desde TV Digital. Mi nombre es Jefferson Naluisa, mi compañero Patricio El Pato Delgado. Ahora, El Pato del Gol. Ya lo sabes, TV Digital Online. Nos vemos ahí. Desde muy temprano trabajamos para mantenerlos informados con la noticia que marcará su jornada. Con los sucesos nacionales e internacionales de última hora. La noticia con veracidad y objetividad. Además, un espacio de entrevistas donde compartiremos con invitados especiales. Esto es Digital Noticias con Melanie Reino y Cristian Iturralde. Acompáñanos a las 8 de la mañana por tu canal TV Digital.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, arrancamos con el segundo bloque. Acá Sarita te va a comentar algo. Bueno, seguimos todos conectados. Gracias por estar aquí en vivo en este canal TV Digital Online. Los esperamos todos los martes 10 de la mañana para que estén aprendiendo nuevos platos y sean ustedes estrellas en su familia haciendo asados y pues estos platos que nos da Alejandro. Bueno, no te olvides que nos tienes que seguir o nos puedes seguir en Instagram en @pepinoelasador. Además de esto, estamos ofreciendo unos cursos o talleres. Puedes escribirnos por interno si estás interesado en asados, quieres saber nuevos tips, recetas. Entonces, escríbenos y te vamos a dar toda la información que tú necesitas. Bueno, vamos a continuar ahora con Pepino. ¿Cómo va, Pepino? Esta receta especial de pollo al disco. Increíble, Sarita. Bien. Huele súper rico. Uy, tenés hambre todavía, se comió 15 empanadas. Sí. Otra empanadita. No, despacito. Bien. Me preocupa que el pansen esté en el sol. ¿No se daña? No, el pansen es inmune a todo. Es inmune a todo el pansen. Vamos a ponerlo acá. Oye, qué buen influencer de tu pan, brother. Ahora vos viste que tiene una costrita por fuera y por dentro es blandito, hermoso. Ah, es un pansen. ¿Quién es Alejandro? ¿También te ves Alejandro? Sí, pero a mí dice Pepino. Sí, es que ahorita Sarita dijo Alejandro. Digo sí, que Alejandro. Y miramos los dos. Sí, sí. Mamá, me acabo de enterar que me llamo Alejandro. Bien. Así te dejo. Un paso importante, ahora van los pimientos. Pimiento amarillo o pimiento verde. Cortado en tirita, arriba. ¿Va bien algo? O sea, el sabor de los pimientos es solamente para darle como color al plato. O sea, si es pimiento rojo. No, no. Si es pimiento rojo, le hace un poco de dulzón. Ah, sí, varios. Ah, el verde lo hace más. Si es verde, sí, lo puedes. No, abuela, unifican los sabores. La mira que está cocinando, significa todo. Se queda por color. Bueno, Alejandro o Pepino, déjame dar Pepino, una... con confianza. Pepino. Vamos a dar una mención en nuestro canal de TV Digital, TV Digital. La productora TV Digital te da la oportunidad de hacer crecer tu negocio o ese emprendimiento que quieres iniciar de una manera profesional. Consúltanos y realiza tu propio video comercial, promocional, institucional. Video, catálogos y todo lo que necesitas para promocionar tu idea, marca, servicio o producto aquí. Haz crecer tu negocio con los mejores resultados y con la menor inversión posible. Consúltanos y realiza tu propio video profesional aquí en la productora TV Digital. Llama a los teléfonos que están apareciendo en este momento en pantalla y te haremos la mejor cotización del mercado a tus ideas. ¡Bravo! Muy bien, vamos a ver, arranquemos entonces. Tenemos nuestros invitados estrella acá. Hacerles unas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Estamos bien acá o nos ponemos allá? ¿Sabes qué? A ver, empecemos con Alejandro. Sarita Pérez, ¿sabes que vamos a cumplir una promesa del primer canal? ¿Del primer programa que hicimos? Programa. Que trajimos un invitado, Rosarino, el Che Rosarino, que nos va a cantar un tanquito. Rosarino, pan y vino. Igual que Pepino, asado y vino. Bien. Sorpresa, para el tercer bloque, el cuarto, el quinto y todo el año. Seguimos con artistas en los otros bloques. Bueno, a ver, te voy a hacer una consulta, Alejandrito. ¿Cómo es esto de que estás incursionando en OnlyFans? ¿Desde cuándo? Y creo, por ahí me han contado de que tienes novia. ¿Qué piensa tu novia al respecto sobre esto que pues, tú estás impulsando? ¿O estás soltero? Para las chicas que están viendo el programa en vivo. ¿Tenés novia? No, sí. ¿Tienes novia? No, sí, tengo una relación, pero el OnlyFans nunca se me ha hecho problema, la verdad. No, bueno, yo inicié con OnlyFans por el morbo. ¿Por el morbo? El morbo de Guayaquil. En Instagram me llegaban muchos mensajes todos los días de amigas de mi mamá, personas que la seguían, personas que me seguían a mí de combate, diciéndome que me abrieron OnlyFans, Mi mamá en broma hizo un video diciendo que iba a abrir un OnlyFans. A los dos días de que ella hizo el video, me comenzaron a llegar demasiadas notificaciones a mí de que yo me abro un OnlyFans, Hablé con mi mamá, se lo dije en broma, me abro un OnlyFans, me dijo que sí, me dio la idea, salió a flote, le dije a un fotógrafo que es a mí mi mamá que me consiga a alguien que sepa hacer fotos artísticas. Comencé con las fotos y... ¿Fotos artísticas? Pará, un poquito. ¿Ha tenido mensajes calientes? Ah, claro. Sí. ¿Candela? Sí, sí.
¿De quién? ¿Todo público? Sí, o sea, un abanico abierto para... Un abanico abierto para todo público. ¿Y cómo, qué tipo de pregunta, si es que se puede saber? O sea, en un... ¿Qué tendrá Alejandro? Te escriben en el privado para pedirte videos desnudos, obviamente, pero videos estamos no, estamos hablando de... Estamos hablando de cosas importantes también. Claro. El kilometraje. Claro. Entonces, más que todo por eso. Claro, dice encima, no. Bueno, no podemos entrar mucho en esos temas, pero ¿ya tienes cuánto tiempo? En OnlyFans poco. En OnlyFans tengo unos 3 meses. ¿3 meses? ¿Y qué? O sea, ¿qué puedes decir a las personas a lo mejor que tienen una idea, un concepto de OnlyFans? Bueno, si se va a abrir un OnlyFans, que sepan que no es una página donde vas a subir fotos, las mismas fotos que subes al Instagram, si no tiene ningún sentido. El segundo consejo que les puedo dar es no se desnuden tan rápido, no muestren todo tan rápido, si no pierde todo el chiste. OnlyFans, van a suscribirse una vez, después no se van a volver a suscribir. Así que vamos a ver. A ver, ¿cómo lo haces vos? Sí, ¿cómo tú preparas ese contenido? Parte por parte, ¿me entiendes? ¿Con una media? ¿Con un qué? ¿Con una manzana? Claro. Como que primero me tapo. Paso a paso, como la receta que estamos después, haciendo ahora. Después como que desnudo, pero no se me ve todo. ¿Pero anda entangado o porque está de moda? En bolas. ¿En bolas? ¡Otra vez! Es como el asado, va despacio, despacito, cocinando lento. Bueno, ¿y es rentable abrirme pues esto en OnlyFans? ¿Lo está pensando Sarita? Bueno, la verdad es que es bien rentable porque usualmente una sesión de fotos te sale unos... Sí, yo me estoy imaginando. Después me ducho. Una sesión de fotos en las cuales puedes sacar unas 40, 50 fotos. ¿Y entonces 40, cuándo va a pagar el asado? Que te invito siempre 40, yo. 40, 50 fotos puedes sacar un mes y medio, 2 meses de trabajo. Son como $1,500 por mes, son $3,000 invirtiendo 100. Sí, es buena ganancia. Sí, es rentable entonces. O sea, ¿y llevas 3 meses? ¿O un año? No me saludas más. Yo tengo una pregunta. Venga, acérquese. A ver. O le traemos las sillas si quieren estar. Tu mami, obviamente, vives con tu mami, ¿no? Uh-huh. Desde chiquitito. Pero tu papi, ¿qué opina de esto de acá? Lo saco a colación porque ya él es argentino, estamos aquí en un ambiente gaucho. Y es, no sé, nunca te había preguntado esto. Bueno, la verdad es que no sé qué opina mi papá porque yo perdí conexión con mi papá hace 5 años. Okay. Y mi papá está en cala, o sea, está preso. Entonces no creo que me pueda responder como... ¿Qué es lo que opina de OnlyFans? ¿Pero tú crees que le haga gracia? No, la verdad es que yo creo que... ¿Él te respeta? Sí, porque él de pequeño también estuvo en cosas similares. Salía en la tele en cosas similares, entonces. Ah, bien. Y estuvo en La Isla también, entonces. ¿Cómo en cosas similares? Tuvo un programa que era La Isla, que era una cosa que todos estaban desnudos en todos lados. La Isla. Una isla. En Argentina, porque... Ajá. Ah, ya. Ah, me entero. Ah, sí. Eso es dato, ¿ah? De acuerdo. La Isla. Tú sí supiste ese programa. La Isla. O sea, saliste a tu papá. Claro, sí. Bueno, ahí en el secreto. Digo, a ver, oriéntame un poquito. Era un reality. ¿Como Survivor, algo así? Sí. Sí. Ah, ya. ¿Todo estaba en bolas? ¿De ley tienen que estar en bolas o qué? Yo no miraba ese programa. Sí, tenía que estar en bolas. Ah, chévere. Ojalá que lo hagan acá. También. Pero bueno, yo tengo otra pregunta para Alejandro. Bueno, ¿tú qué piensas? Se habla mucho de que eres más conocido en el medio por la trayectoria que tiene Marianne, ¿no? Ah. Que no se te conoce... mucho por tu trayectoria como artista, porque sé que también estás, como otro proyecto tienes de hacerte conocer como cantante. Háblanos un poquito más de eso. Bueno, tener una mamá tan famosa como la mía, es difícil salir a flote, ¿no? Y que la gente te conozca como Alejandro Koenig y no como el hijo de María Sabaté. Porque mi mamá tiene 30 años de carrera en la televisión, es una persona muy conocida aquí, en otros países. Entonces, sobre todo yo y mi hermana en estos años hemos intentado romper esa barrera de ser los hijos de Marianne Sabaté, hacer Alejandro Koenig, hacer Bárbara Fernández. Eso es algo que poco a poco, con el tiempo, se va a poder cambiar, se va a poder hacer que la gente te conozca como quien eres y no por ser el hijo de los famosos. Yo creo que es un plus. Yo quiero agradecerle a Marianne Sabaté, porque yo estoy acá gracias a ella, que me dio la oportunidad y me hizo un altavoz de Pepino el Asado. Es el mejor asado que hay aquí. ¿Ese día que nos conocimos? El mismo día que nos conocimos. ¿Y ese día? Me temblaban las rodillas ese día. Ajá, y ese día ya conoció a Dagner, el actual novio que tiene. Claro, Dagner es mi compañero con lo que hacemos curso de asado, chicos. O sea, tú fuiste el cupido. Mucho contenido. Yo fui el cupido. Yo claro. Tengo esa virtud. Ajá. De unir gente. Ah, qué chévere. Sí, pero nadie me llama. Pepino, ¿cómo está? Hola, Pepino, ¿cómo anda? No me llama nadie. Y este es uno. Oiga, yo cada vez que veo a Alejandrito, y te lo he contado, ¿no? y lo comparto, es imposible no recordar cuando lo conocí. Lo conocí cuando él tenía 3 añitos de edad. 3 añitos de edad, es increíble. Y lo veo grandotote, hace rato me dice, ¿eres el nuevo? Le digo, claro, chuta, tan saltote. Pero es increíble cómo pasa el tiempo. El tiempo es así, pasa súper rápido.
y fue la primera vez que conocí a Marian. Yo vengo de una ciudad pequeña y ver a Marian. ¿De qué ciudad disculpa bien? De Arenillas, provincia del Oro, pero también viví en Macas, Morona, Santiago, en el Oriente Ecuatoriano. Y ver a Marian fue la primera vez que le entrevisté a Marian. Fue en un centro comercial, estaba con Alejandrito, que era el diablo en persona, ¿no? Chiquitito, haciendo relajo. Digo, wow, sigue siendo el diablo. Sí, ¿no? Digo, wow, Marian Sabaté, le entrevisté y él me pateaba, sí. Me pateaba. ¿En serio? Ajá, se fue con la niñera, luego regresó y me dio un caramelo. Me dijo, ah, te doy un caramelo. Y digo, ah, qué chévere, gracias. De seguro me obligaron a pedir perdón. Para olvidar, yo creo que por el caramelo, ahí como que se disculpó, pero a mí me creo. Entonces, no me imagino cómo habrá sido tú en la escuela, en el colegio. Yo tuve un tour de colegios, tuve 9 colegios, me expulsaban de todos los colegios, usualmente duraba un año, de 1 a 3 años. Un montón. Sí, y me acuerdo que ya en una época mi mamá ya se había frustrado bastante porque ya era como el 7º colegio y ya estaba a punto de graduarme y era como, ¿qué colegio ahora? ¿Cuál toca? Porque ya era por eliminatoria ya. Ya no quedaba colegio en Guayaquil. Pero bueno, te sirvió para madurar también. Sirvió para madurar, sí. ¿Tú crees que fuiste un chico problema, quizá de sí, peladito? Sí, 100%, definitivamente. 100%. Pero no tenías mucho control de parte de tu madre. No tenía control de nada. Así me castigaran, me pegaran, yo. Nada, lo no mismo. No tenía control, lo mismo. Eras como el Bart Simpson. Bueno, antes de continuar, quiero hacer unos saludos. Bueno, estamos en línea con Jessica Jurado, un saludo para ti, Jessica. Hola, Valerio Pasquel, tenemos a Arturo Serrano y Carisne, Barrio Carisne, Matías Prestipino. Mi hermano querido del alma. Matías Prestipino, entonces, ha de ser hermana tuya. Hermano, Matías. Ya que estoy, quiero dar un saludo a mi familia hermosa. Primero, mis hijos, Joaquín Numa, de 3 años y medio, Alegra Elena Prestipino Roca, Joaquín. ¡Vamos, y mi mujer, que la amo, que es... Bueno, ya me puse... Natalia, te amo, mi vida. Mi mamá, mi papá, Gustavo, mi hermano mayor, Matías. Yo. Familia. Tinelli también. ¡Wow! Estuvimos en Andorra. A Maradona. A Mar del Plata entero, a todos los participinos. Y a los canales. Domina Canales. Hinchada de Boca. Ajá. Wow. Gracias por estar todos conectados. Bueno, y creo que está ya la gente ahí escribiendo, consultando. Bueno, si quieres ganarte una orden de consumo de estas ricas empanadas que tenemos acá, de costumbres argentinas, puedes escribirnos. Aquí tenemos estas dos cartillas que, pues, si nos estás escribiendo, puedes ganarte. Órdenes de compra. Ajá, son órdenes de compra. Entonces, escríbenos. Vamos a estar pendientes y está interactuando más para que pueda llevarse estas dos órdenes de compra. Escríbenos directamente en vivo. Un aplauso para Costumbre Argentina, que vamos, dame un cupón de empanadas. ¿Pero venden solamente empanadas o venden mate, otro tipo de cosas, así como turrones de... dulces argentinos? Turrosos españoles, perdón. Alfajores, perdón, me confundí. Puedes también escribirnos y mencionar el hashtag Pepino el Asador, que puedes poner yo quiero empanadas y pues estás participando inmediatamente para estas órdenes de compra. ¡Ay, qué chévere, qué rico! Y súper recomendado, participan para que se puedan llevar estas dos órdenes de compra por cortesía de Costumbres Argentinas. Y este mismo mes, en septiembre, va a haber sorteo en la página de Pansen, así que estén atentos. ¡Vamos! De probar Pansen. Sigan las redes, sigan las páginas. ¡Vamos al corte! ¡Nos vemos en el tercer bloque! ¡Bueno, chicos! ¡Dale, pan! No se desconecten. Nos vemos en el siguiente bloque. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. ¡Chisme, chisme, chisme! Regresaron. Ay. Volvieron a terminar. Nadie lo sabrá. Esa soy yo. Ah, ya. Perdón. Oye, pero si tanto chisme, mejor hacemos un programa, pues. Claro, porque a mí me fascina la parándola. ¡Vámonos! Nos peleamos y nos arreglamos. ¡Regresamos, mi VIP, de lunes a viernes a las 7 p.m. Porque el chisme, Emilio, no nos gusta, pero sí que nos entretiene. Con este es el show de las 7. Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. ¡Los esperamos! Por TV Digital. ¡Oh, yeah! La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas, esto es felicidad.
un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir, como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz, reportajes en exteriores y más. Para muchos, ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza Esto es Felicidad, conducido por Arturo Serrano, por el canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, chicos, tercer bloque. Sarita. Bueno, seguimos acá conectados. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en Instagram, @pepinoelasador. Estaremos aquí todos los martes 10 de la mañana en la parrilla de Pepino con tips y recetas nuevas para ti que puedas degustarlas en tu hogar. Así que vamos a continuar porque me faltó hacerle algunas preguntas aquí a Mauricio. Sí, ya lo tengo aquí a mi derecha. Ay. Y bueno, vamos con estas consultas. Dice, no te quiero contestarme como dos empanadas. ¿Qué pasó con Giovanni Uplay? ¡Cállate! ¡Ay! A ver, Mauricio, ¿qué opinas tú de esta farándula actualmente que tiene una idea más como destructiva, ¿no? En la prensa rosa, ¿qué puedes hablarnos de eso? ¿Cómo se está manejando? El productor está casi arriba. ¡Bien hecho! ¡Bienvenidos! A ver, primero, no soy un santo, ¿cierto? Tengo 16 años en esto. Sueno como disco rayado, siempre digo 16 años en esto. A ver, yo estoy en un programa polémico, de hecho es el más polémico de todos, ¿no? Recientemente pasé por una etapa un poquitín espiritual, no, muy espiritual, porque estuve en un incendio en Estados Unidos, ¿no? Fue algo trágico, la verdad. Y lo lamento mucho. Ajá, y me cuesta, por ejemplo, dormir hasta ahora, como algo traumático, ¿cierto? Pero regresé y me puse a meditar, digo, ¿regreso o no regreso al programa? Honestamente, ¿no? Porque el programa es polémico, ¿no? Claro. Pero yo siempre he dicho que para estar de farándula no hay que ser polémico, no hay que ser un maldito, hay que ser muy inteligente. Siempre pongo de ejemplo a Lizeth Cedeño de Boca en Boca. Ella no es mala persona, no es polémica, pero es muy inteligente al emitir un comentario. Sabe manejarlo. Claro, ajá, digo, ok, tengo tanto tiempo en esto, yo también lo puedo hacer sin necesidad de caer en la polémica. Y en estos días que he regresado, le estoy tratando de manejar así. Recientemente mencionó a Giovanni Duplain que se expresó muy mal de mí, honestamente, otra vez en estos días. Y simplemente lo que le dije, que le deseo lo mejor, que no tengo nada en contra de él, pese a que fue hiriente sus comentarios. Pero nada, sino que este mundo es así, ¿no? Va a haber gente que va a hablar bien, va a hablar mal. Yo antes era un poquitín picado, siempre respondía en redes sociales, me atacaban, yo respondía peor. Ahora todo te resbala. Igual yo creo que es mejor llevar las cosas así. Procuro que me resbale hoy por hoy. Están enjabonados. Para no, que no te haga daño, para no hacernos daño, o sea, lo que nos digan, hacerse oídos sordos, o sea, tomar lo positivo, todo lo positivo que, pues, esos comentarios que llegan, ¿para qué complicar? Me parece muy bien la actitud. A ti también te van a criticar, te van a hacer pedazos en redes sociales, pero hay que bañarse. Yo estoy en mis inicios. En aceite de oliva, de pepino enlazador. Wow. Por cierto, invito a toda la gente de la farándula que se les llegue la invitación. Más adelante acá para que vengan acá a conocer la sazón del chef Pepino Lazador. Vengan con total confianza, los tratan súper bien, van a comer riquísimo. Oye, qué bacán, tienes una variedad de utensilios. Claro, ¿qué es eso? ¿Una inyección tienes ahí? No, esto es un termómetro. Ah, para la temperatura de los vinos. Y también quiero conocerlos a todos. Claro, vengan la gente de la farándula, mis panas de la farándula. Están si quieres el número de alguien, si quieren el número de alguien, me escriben. Nos pasas contacto. Les paso el contacto. Más artistas estrellas. Sería bueno ver a Emma Guerrero aquí. ¿Va? Chicos. Emma, si quieres, Emma viene el próximo martes. Que venga Emma Guerrero. Yo le mandé con Lucho. Ok. ¿Quién es Lucho? El argentino de combate. ¿Lucho Faín? Ah, Simón, se le va casi, Simón. Bueno, vamos a hablar entonces para que estén los otros Emma. ¿Y por qué quieren que venga Emma? No entiendo. Porque Emma. Ya estoy yo aquí, ¿qué más quieres? Es unos videos muy bacanes. Quiero hacer un TikTok con Emma.
Le mandamos un TikTok. Mauricio, por favor. Entonces, por lo que entiendo, no has limado asperezas con Giovanni. O sea, de mi lado yo lo veo y lo saludo, pero no soy hipócrita, lo veo, hola, ¿qué tal? Y chao, no voy a intimar quizá, la verdad que nunca he intimado, nunca he estado ñañito, lo veo, lo saludo y para de contar. Me parece bien. Sí, es mejor. Mira, lo cortés no quita lo valiente, creo que para pelear se necesitan dos imbéciles y la verdad yo no quiero. Para pelear se necesitan dos. Sí, y la verdad yo no quiero ponerme en eso, está bien. Y otra de que él estaba tomadito en un programa donde habló mal de mí últimamente, el programa Jonathan Estrada. Sí, creo que comió mucho pollo a la cerveza o pollo al tequila, no sé. Y bueno, antes de hacerte una pregunta más, ¿cómo va este plato, esta receta que tenemos acá? Ahí, lento, cocinando bien, tranquilito, rico. Tiene que ser muy bueno, ¿ah? ¿Sí? Sí. ¿Y huele bien? ¿Sabes lo que faltaría? Ambientarlo. ¿En qué hacen? Ah, con musiquita, ¿no? Con una musiquita. Pero ya en el siguiente, o sea, ya mismo vamos a tener un otro artista. También de lujo. Un payador sería. ¿No? A ver, vamos a presentar, un aplauso. No, no es payador. Pero no, no, antes de lo que presentes, pues, me falta hacer otra consulta. Otra pregunta más. Estoy soltero, por cierto. Aparte que estés soltero, ¿tienes alguna otra propuesta de algún canal? Sí, aquí en tu canal me han hecho alguna propuesta. Como Alejandro. Aquí me han hecho propuestas, me dijeron, sí, ven acá los días martes, 10 de la mañana, para que tengas tu primer programa. Bueno, hoy es martes, 10 de la mañana. Venía a cocinar conmigo. ¿No será que le quieres arrochar el piso a Pepino? No me dejes solo. La cara de Pepino. Sí, voy a hacer toda la dupla. Yo feliz. Junto a Sarita, aquí los tres. Feliz de que estés acá. No, sabes que sí tengo propuestas. Se te dio propuestas, inclusive. Siempre las tengo. No me creo la gran cosa. Pero quieren que sea reportero de farándula. Ya estoy harto de ser reportero de farándula. No. Por ejemplo, perseguir a María Sabaté, que cambia de programa acá. A mí me gustaría que venga más seguido. Digo, no, ya no. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué? Un programa en el que vaya, presente, haga la payasada y me vaya a mi casa a rascarme la panza. La panza. Algo así. Ya fue ya tanto tiempo. Yo no quiero perseguir a nadie, honestamente. Por ejemplo, hace rato hablaban de que Alejandrito era un niño un poquitín rebelde en la escuela. Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros nos enteramos que pueden ser verdad o mentira, ¿no? Nos llega mucha información. Hasta ahora, ¿no? Siempre va a ser así. Claro. Cosas buenas, cosas malas. Y muchas veces eso también te afecta, ¿no? Te afecta porque conoces un poquito más el personaje de pantalla. Pero uno, como reportero, te digo, mi jefe nos exigía así, párate de cabeza, súbete en la terraza, persigue a Mariano. Barbarita me odiaba por años, porque cuando fueron los 15 años de Barbarita, ella estaba en plenos ensayos, ¿no? Barbarita tenía 15 años, imagínate, una peladita. Ella es la hija de María Sabaté. Y tú atrás. Y yo atrás, ingresé a la Ciudadela y la perseguía a Barbarita. Fueron como 4 años que Barbarita no me podía ver ni en pintura, me detestaba, honestamente, pero era parte de mi trabajo, obviamente. Claro, yo buscaba a Marianne, claro. Me decían, sí, son los 15 años de Barbarita, métete ahí. Y ahí estuve en los ensayos. El caballero fue Carlos Escabones, ¿no? Estuviste escondidito en todos los ensayos ahí. Sí, me metí a perseguir a Barbarita, o sea, me tocaba hacer eso ahí porque... Era tu trabajo. Era mi trabajo, claro. Y era un empleado, me decían, oye, haz esto y tienes que cumplir las metas. Las órdenes, todo lo que se indican. Pero no, me parece muy bien, no, yo deseo lo mejor para ti, que tus proyectos, todo lo que tú deseas, pues se cumpla. Y si estás con esa mente positiva, pues todo va a salir, se abren los caminos. Amén. Igual para ti, te deseo lo mejor, qué chévere conocerlo. Bien. Perdón, ¿hay cantante si arrancamos con...? Sí, que cante. Adelante, por favor. Pero lo vamos a presentar. Bueno, tenemos aquí un artista también. Él nos va a contar cuál es el género musical, su trayectoria, de dónde es. Déjamelo, ¿no? A mí. Antonio, el Che Rosarino. Adelante, un aplauso, un aplauso. ¡Ale! Abrazo, amigo. Bienvenido. Antonio, dígame. Permítame un abrazo de paisa a paisa. ¿Cómo está, hermano? Gracias. Gracias a mi canal y que gracias por invitarme. ¿Por qué no gracias se besan así con la medicina? No, eso después. Besito. Porque eso es mi privado. No, claro, no, todavía no lo hicimos público. Vamos a tener que esperar un poquito más. Es que él le da miedo. A mí no me gusta. Me da miedo que me guste. Relájate. Pero debe ser que le gusta porque ya hace 2 semanas que me llevo. Y a vos te lo contó un amigo. No, es gusto son gustos. ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. Un gusto de conocerlos, chicos jóvenes. Qué linda. ¿Cómo cambió la vida, no? Cuando están los jóvenes, cambiado totalmente. Antes no se pelotaban, ahora se pelotan. No, pero aparte no. Voy a la siguiente manera, de la forma de expresarse. Me parece fantástico. Tiene una apertura
que es increíble. Esa picardía hermosa. Sí, nosotros nos cuidamos. Yo venía con miedo de cantar temas donde hablaba algo del amor y me daba miedo. Y ahora escucharlo a ustedes me doy cuenta que yo puedo decir caca tranquilamente. Porque en definitiva... ¿Músico? Es músico. Escucha mi tema y... Bueno, entonces por eso. Bad Bunny le queda corto. Ahora, yo te veo hoy y te imagino cantando sin ropa, así como hace... No, eso es para un programa de vergüenza. Yo ahora puedo ser el capitán en eso, porque realmente hay que tener sus cosas, ¿no? Claro. Pero hoy en día todo se edita, se pega. Bueno, se despega. Antonio, y cuéntanos un poquito más de tu trayectoria. Bueno, te diré, yo por lo que estoy viendo aquí soy el más veterano de todos ustedes. Por lo tanto tengo. Pero ya lo conocí Arturo Serrano, el duro del canal. No, lo conocí hoy. Va y por me ahí. Parece una excelente persona. Pero no, yo creo que está es más joven que yo. Pero bueno, no importa. El tema es que yo tengo una trayectoria más o menos de 47 años de música. Ah, qué chévere. Sí, en Argentina trabajé. Lo conocí a Gardel. Fuimos, nos cruzamos en un avión una vuelta, pero no llegué a conocerlo. Qué no llegué a conocerlo. Otra cosita, yo vengo a hacer tango acá a Ecuador porque lo pidieron la gente, gente del núcleo mío de familia. Y bueno, me presenté y estuvimos trabajando y me pareció fantástico. Y así empecé con, pero lo mío era el folclore, folclore argentino y después música popular de baile. O sea, nosotros yo tenía una orquesta de 11 músicos en donde estaban los vientos, bueno, en fin, una serie de cosas. No se podía trabajar otra música. Lamentablemente, viste cómo han cambiado las cosas, no se puede, digamos, seguir manteniendo a los músicos. Por eso hay que trabajar ahora con lo digital. Claro. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, era online. Exactamente. Bueno, tuve que acostumbrarme. ¿Y ya tienes redes sociales? Bueno, yo manejo más bien Facebook, no estoy tanto con la... Por eso digo, me admiro a ustedes que se manejan de esa manera. Así que este diamante hay que pulirlo. Yo creo que más que crear la lluvia tiene que pedir ayuda, porque yo no... Una mano da la otra. Sí, eso sí, yo lo dije siempre. Bienvenido. La que más desarrollada tengo es la derecha, pero no importa eso. Bueno, pero te puse a practicar la zurda. Sí, está bien. Porque si no te va a caer callo en una y en la otra no. ¿Sabés lo que tengo bueno yo? Que tengo amigos como Omar Cornejo, como vos, que te Sí. Hace años te conozco, lo que pasa es que vos no me dabas una bolita. Bueno, un poquito más adelante para que la cámara pueda... ¿Acá estoy bien? Sí, se ve lo guapo. Está cocinando. Está cocinando. Control de temperatura. Bueno, entonces, les decía, es un poco la trayectoria que tengo aquí en Ecuador hace 10 años. Ah, eso te iba a consultar, tienes 10 años sí, acá. Sí, 10 años aquí trabajando en distintos lugares, sobre todo en fiestas... Privadas. Argentinas. De ecuatorianos también. Muchos ecuatorianos, sí. Claro, porque escucho tango y lo relaciono más con la comunidad argentina. Exacto. Lo que pasa es que estamos creando, estoy viendo la posibilidad de poder crear un lugar para personas de nuestra edad. Queda un bloque más. Prácticamente, no sé si tienes mamá, abuela, todo ese tipo de cosas. No tiene lugares donde ir. Entonces la idea es, o sea, la llevamos a una fiesta a las personas grandes y ¿qué le ponemos? Rock and roll. ¿Vamos a la cancha? Los jugadores en la cancha. Vale. Vamos al bloque que sigue y arrancamos con Tanguito. Y te escuchamos. Te vamos, en el siguiente bloque no con se puede gusto, ir con mucho porque gusto. Lo vamos a escuchar acá, Antonio. Sí. ¿Ya? Y vamos a degustar el plato que ya lo tenemos. Ya está. Ya le damos. Sí, el palado. Un aplauso para el Che Rosarino. Vamos, carajo. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Desde muy temprano trabajamos para mantenerlos informados con la noticia que marcará su jornada. Con los sucesos nacionales e internacionales de última hora. La noticia con veracidad y objetividad. Además, un espacio de entrevistas donde compartiremos con invitados especiales. Esto es Digital Noticias con Melanie Reino y Cristian Iturralde. Acompáñanos a las 8 de la mañana por tu canal TV Digital. Ahora, el astillero Pasión por el Fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonato Ecuatoriano,
con Emelec, Barcelona, Liga de Quito, Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto eliminatorias. A nuestra tri apoyando desde TV Digital. Mi nombre es Jefferson Naluisa, mi compañero Patricio El Pato Delgado. Ahora, El Pato del Gol. Ya lo sabes, TV Digital Online. Nos vemos ahí. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bien, arrancamos el último bloque. Ya vamos a presentar el plato, que está casi listo. Pero antes, lo tenemos al Che Rosarino. ¡El payador! Sí. Bueno, antes de hacerle una consulta y escuchar su melodiosa voz, bueno, a todos los interesados, estos parrilleros, estamos dando unos cursos súper, súper buenos. Vas a aprender tips, pues, platos increíbles de todo lo que es la parrilla argentina aquí con Pepino el Asador. No te olvides escribir esto en Instagram, seguirnos en Instagram, en arroba Pepino el Asador. Y escribe, ahorita que estamos conectados, cualquier pregunta, apúntate en estos cursos y vamos a estar contestándote. Bueno, vamos a continuar acá. Pepino.com también para que se murió. Con Antonio. Sí. Bueno, tengo una consulta más, Antonio, antes de escucharte. Hablaste de esto del género en Argentina, que te has manejado géneros musicales. ¿Qué te refieres con folclore? Bueno, folclore es en la parte norte de Argentina, donde Salta, Jujuy, La Rioja, Chaco. Es otro estilo. Buenos Aires más tanguero. Se habla más de tango, que es lo que catapulta a Argentina, el tango. Entonces, Buenos Aires es una parte donde muy fuerte en esa parte. Yo trabajé sobre eso. Un poquito más adelante. Sí, sobre eso. Trabajé sobre esos temas por la simple razón de que se iba dando las circunstancias. Hice folclore, hice música popular, ahora estoy haciendo tango aquí. O sea que es variado lo que hago. No estoy encasillado, digamos, solamente en tango. Bien, vamos a escucharlo. Bueno, sí, ¿qué nos vas a...? Bueno, voy a hacer un tema y esto yo no quiero que le caiga mal a nadie ni que se sientan ofendidos. Se llama el tema Apuro Kurda. ¿Qué os parece? ¿Apuro? Sí. ¿Apuro? Kurda. Kurda. ¿Qué sería Kurda? ¿Qué es Kurda? Es borracho. Ya. Creo que tenemos una ganadora. Sí. Estamos con una ganadora, Río Frío, si no me equivoco. Exacto. Cari Río Frío ha sido acreedora de acá. Muy bien, el aplauso. ¡Vamos, Caro! ¡Bien! Pendiente acá con nosotros, aquí en vivo, pues ganadora ella. Igual tenemos otra más, así que sigue escribiéndonos, por favor, para que te lleves esta orden de consumo de estas ricas empanadas argentinas, costumbres argentinas. Pues vamos entonces a escuchar. Vamos a escucharnos. Cuando gusten, aquí estamos. Adelante, maestro. Lo tengo bien templado el de la zurda. No tengo culpa.
indecente. Un turbio mira, me gusta por eso, le pego el escabio y a nadie provoco, le obligo jamás. Si al fin si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo. Te cubro. ¡Viva! Chicos, ya tengo el plato presentado, tomá. Lindo, 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 ¿eh? Pollo a la cerveza, es importantísimo que quede el juguito. Vamos para acá. Porque se moja el pancito, chicos. Ay, Dios, a la hora. Ah, gracias, brother. Vamos a mostrar los platos para que puedan. Muy bien. Debo levantarlo. Ver lo rico. Ahí se ve. Bien. Deliciosos los platos. Ya comemos todo, chicos. Estamos. ¿Vamos a la mesa? Vamos todavía. Argentina. Rosario. ¿Qué servimos todos? Me siento aquí demasiado. Vamos. Ahí, ya te gané el cuento. Ahí comemos. Van 6, lo máximo. ¿Cuánto tiempo estuvo el plato más o menos? ¿Nos 40 minutos, chicos. 40 minutos. Si pueden ver ahí en el disco, que redució bastante el líquido. No más de eso porque quiere quedar un jugo que no más rico, ¿no? Ahí estamos bien, ya comemos todo, están todos mirando. Y esto lo puedo degustar con pan, con bueno, acá que comemos más arroz. Chicos, no se olviden, los cursos de asados, presencial, son 4 horas, 6 contenidos. Te pueden ir apuntando en la lista, sacarse todas las dudas. Pepino el asador. ¿Y qué temas vamos a ver en estos talleres de Parrilla Argentina? De platos, van a aprender. Mire, por eso si se meten en la página, ahí están todo el contenido, chicos. Pero si nos adelantas un poquito así, como el plato estrella. Mire, yo les voy a enseñar que se hagan amigos del fuego, que aprendan a mantener el fuego, que aprendan a afilar los cuchillos y en la parrilla se puede cocinar todo tipo de comida, hasta torta. Pepito, yo tengo una duda, por ejemplo, no es que le tengo miedo al fuego, pero no sé encender la bendita parrilla. Venía el curso, tenemos para amigos. Eso desde cero, ¿no? Desde cero enseñas todo. Desde todo, desde cero. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y hay muchos contenidos también de comidas típicas también de Ecuador a la brasa. Que vas a poner en este taller, aprenderán, por ejemplo, los términos de cocción de la carne. Porque, bueno, no sé, hay 3/4, término medio, al inglés. Cerdo, pollo, es un solo punto, bien cocido. ¿Cómo? Que no se me acaban de la. Chicos, algo muy importante. Demasiado importante. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué está Alejandro? Mauricio, ¿cómo está? Bueno, está buenísimo. Ahí está. A Omar, costumbres argentinas. ¿Y nos falta todavía alguna orden? O ya está la segunda orden. ¿Cómo está el público interactuando en redes, en vivo? Porque todavía nos queda una orden de consumo de estas empanadas de costumbres. Ah, ya está. Entonces Luis Serrano ha sido el acreedor de esta segunda orden, ¿no? Así que bueno, pues tienen que escribirnos para los siguientes programas. Vamos a estar también con otras órdenes de otros auspiciantes. Si me permitís. ¿Ah? Si me permitís, puedo hacer una mención. Paren en todo, vamos a despedirnos, vamos tranquilo. La empresa Core Master de aquí de Guayaquil, que ha tenido la deferencia de patrocinar uno de los eventos que tuvimos hace poco en Milagros, así que le agradezco muchísimo a ellos y también le agradezco a todas las amistades que están en este momento conectados. Y yo quiero, sobre todo, felicitar a Pepino. Gracias. ¡Eso, Pepino, son grandes! ¡Pepino! ¡Maradona, viste! Y que sigan los éxitos, claro que sí. Así, pero no vamos a ir juntos. Por supuesto. Vamos a caminar juntos. Antes de mirar, quiero decir que la canción que cantó él. Volvemos el próximo martes. Volvemos el próximo martes. Así es. En la Argentina, en los hinchos, esperando una parrillada en estado etílico. Estado estílico quiere decir el lugar. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Martes 10 a.m. por TV Digital. El programa Pepino. No se lo pierdan. Nos vemos el siguiente martes 10 a.m. Y síganos en redes sociales y suscríbete al canal. Dale click a la campanita. Las clases de asados de Pepino. Sí, las mejores clases. Vamos, Pepino. ¡Vamos! Chao, mandá por ahí. Muchísimas gracias al staff. ¡Vamos, vamos! Y nos vemos. ¡Vamos, vamos!